BGMC. The biblical truth lives here. We are living in the time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Let's get ready for The Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. Noticias proféticas llamado a remanente. Oh, the news this week is crazy. Las noticias en esta semana es toda una locura. For the first news story about Israel. Vamos a la primera noticia de Israel. The first news story is about what's about to happen. La primera noticia se trata de lo que está a punto de suceder. War. And Israel is about to happen. Una guerra en Israel está a punto de suceder. And America is going to let Israel get attacked. Y Estados Unidos va a permitir que Israel sea atacado. The Biden administration is pushing Israel to go back to pre-1967 borders. La administración de Biden está permitiendo que Israel se vaya a los bordes de los 1967. That means at one point in Israel it'll only be 9 miles wide. Eso significa que en cierto punto del tiempo en Israel será disminuto, será un país pequeño. And you can't defend land that's only 9 miles wide. Y no puedes defender una tierra que sea tan pequeña. So get ready, people, for the end time wars. Prepárense para la guerra del final de los tiempos. But remember the promise of God. Acuérdense de las promesas del Señor. In Genesis 12. En Génesis 12. I will bless those that bless Israel and curse those that curse them. Bendeciré a los que bendicen a Israel y maldeciré a aquellos que lo maldicen. So get ready for America to be cursed. Prepárense para que Estados Unidos sea maldecido. Because America is going to say, we're not going to give you any military equipment unless you go back to these borders. Estados Unidos va a declarar que no va a apoyar a Israel con armas o para defenderlos al menos que ellos regresen a los límites que tenían antes en el 1967. On to next news story. Vamos a la siguiente noticia. Because the war started this week. Porque la guerra empezó esta semana. Iran fired on one of Israel's shipping boats. Irán bombardeó a una de las embarcaciones que hace negocios de Israel. They fired a missile at the ship and it hit the ship. Ellos lanzaron un misil a esta embarcación de negocios de hacer negocios y golpearon esa embarcación. That is an act of war. Ese es un acto de guerra. And Iran didn't say they didn't do it. They said, yeah, we did it. Y no se negaron a que hicieron eso, sino que lo admitieron, que dispararon. Okay, so get ready for the war in the next couple of months. Prepárense para la guerra, y eso viene dentro de algunos meses. Going on to the next story about Israel. Próxima historia de Israel. They had another election. Tuvieron otras elecciones. And they still don't have a government. Y aún no tienen un gobierno, un gabinete formado. So look for God to do something big there. Esperen porque el Señor va a hacer algo muy grande allí. The Netanyahu's Likud party won the most seats. El partido de Netanyahu ganó la mayor parte de los asientos. But you have to have 61 seats to run the government. Pero tienes que tener 61 sillas para poder tomar el poder. And they only got 31. Solo obtuvieron 31 de ellas. And with everybody else getting seats, they could only get 59 seats. Y con todos los demás obteniendo puestos o sillas para ellos, solo pueden llegar a 31 de ellas. So the people of Israel, a 51. The people of Israel are very well divided. El pueblo de Israel está bien dividido. 50% are religious. Un 50% de ellos son religiosos. And 50% are pagan. Y otros 50% son paganos. So God can't tolerate that any longer. El Señor ya no puede soportarlo o tolerar nada de eso. Let's go on to the next slide. Let's go to antisemitism this week. Vamos a las noticias de antisemitismo esta semana. Let's go to the story about antisemitism. Vamos a la historia acerca de antisemitismo. Did everybody hear about the shooting in Colorado?
todos escucharon acerca de, del tiroteo que se armó en el estado de Colorado. That wasn't just some shooting. No fue solo un tiroteo. That was a Muslim going to a Jewish supermarket. Fue un musulmán que fue a un supermercado judío. Yeah, the news doesn't want you to know that. Las noticias no quieren que tú te enteres de ese hecho. At first they said it was a white racist. Primero dijeron que era un blanco, un racista. But then they found out. Pero luego averiguaron que fue un musulmán. Then they hid it that it was a Jewish supermarket. Escondieron el hecho de que el tiroteo se armó en un supermercado judío. And he had to drive 25 miles away from his home to go to that supermarket. Y que ese hombre tuvo que manejar, conducir su vehículo 25 millas para llegar a ese negocio. And that's why they're trying to take our guns. Por eso es que están tratando de desarmarnos, de quitar las armas de fuego. See, if somebody else had a gun in the supermarket, si alguien más hubiese estado armado en ese supermercado, then you don't get everybody dead. Entonces no iban a perder la vida tantas personas. But Colorado, Denver, I think it was in Denver. El rabino cree que este hecho sucedió en Denver, Colorado. That area is a gun-free zone. En esa área, en ese lugar, no permiten armas de fuego. Not here in North Carolina. Eso no sucede aquí en Carolina del Norte. Everybody's packing. Todos están. Everybody's carrying armados. A gun. Todos. Especially armados. Us Jews. Especialmente los judíos. Armados hasta los dientes. Because these are the signs that started World War II. Estas son las señales que empezaron la Segunda Guerra Mundial. Let's go on to next news story. Siguiente noticia. Right now we're still pretty blessed in the United States. Aún somos bienaventurados en Estados Unidos. Let's go on to some prophecy news. Vamos a algunas noticias proféticas. The first prophecy is John 17 verse 14. La primera profecía de Juan 17:14. Yeshua said you're going to be hated for following him. Yeshua declaró que tú ibas a ser odiado por causa de él. So pay attention to these first two stories. Préstale atención a estas dos primeras historias. Because you realize how blessed we still are here in America. Porque te darás cuenta que tan bienaventurados o bendecidos somos aquí en Estados Unidos. Okay, but that's going to stop very shortly. Pero todo eso va a parar, se va a detener muy pronto. Remember when I told you the Bible was going to be banned? ¿Se acuerdan cuando el rabino les estaba diciendo que van a prohibir las Biblias? That started this week. Eso empezó esta semana. The Bible is now being called a bigoted document. La Biblia está siendo catalogada como un documento falso, ¿no? Yeah. Well, yeah, just called a false. A bad document. Malo. Un documento que es malo. Okay. Because it says about... Now, there was a thing in New Jersey, I think it was last year. Ahora, sucedió una cosa en el estado de New Jersey, el rabino cree que fue el año pasado. Where 100,000 Jews went to MetLife Stadium. Donde 100,000 judíos fueron al estadio MetLife. And celebrated their completion of their training after 7.5 years. Y celebraron, completaron su entrenamiento después de 7 años y medio. But now with the Equality Act that was passed in our federal government. Pero ahora con la ley de equidad que se pasó en nuestro gobierno federal. That you can talk about proper biblical marriage between one man and one woman. Donde se te prohíbe hablar del matrimonio normal entre un hombre y una mujer. They're going to ban gatherings of Jews. Van a prohibir estas reuniones de judíos. Because they follow the Bible. Porque ellos siguen la Biblia. So they're going to ban church pretty soon, everybody. Van a prohibir las iglesias muy pronto, las reuniones en las iglesias. This is the shot heard around the world. This is the beginning of the war. Este es el principio de la guerra. When the Bible is being called a bad book. Cuando a la Biblia se le declara como un documento malo. Get ready for all your rights to be taken away. Prepárate para que se te quiten todos tus derechos. Let's go on to the next news story. Vamos a la siguiente noticia. You know, we try to get people to come to Bible study. Tratamos de animar a las personas para que se unan a nuestro estudio bíblico. But people don't like to go to Bible study. A las personas no les gusta ir a los estudios bíblicos. You know, in China, your life is on the line if you go to a Bible study. En la China, si tú vas a un estudio bíblico, pones tu vida en peligro. In China this past week, la semana pasada en China,
10 Christians were arrested for going to a Bible study. Metieron preso a 10 cristianos por asistir a un estudio bíblico. It's coming here to America. Todo eso se acerca aquí a Estados Unidos. Because when they outlaw the Bible, porque cuando prohíban las Biblias, they're going to outlaw the Bible study. Van a prohibir también los estudios bíblicos. So get your guns ready. Prepara tu arma de fuego. And anybody comes to try to come and stop your Bible study, y el que venga a tratar de detener tu estudio bíblico, let them go meet God. Que se vayan a conocer al Señor. You understand what I'm talking about? ¿Entiendes de lo que el rabino te está hablando? You know, this past week in, I think it was Hawaii. La semana pasada, el rabino cree que fue en Hawaii. A Polish immigrant was beat up by the police. Los policías, los oficiales de policía golpearon a un inmigrante polaco. For wanting to keep her restaurant open. Porque quería que su restaurante permaneciera abierto. They tackled her and put her in the hospital. Es una mujer, la atacaron y la dejaron de hospital, se la tuvieron que hospitalizar. So we might talk about this on the Sledgehammer Show. Quizás hablen de ese tema en el show de Martín. Because if you have any neighbors that are cops, porque, por ejemplo, si tienes vecinos que son policías, let's get their addresses and put it on Facebook. Vamos a hacerlas públicas las direcciones de estos policías. So we know where they live. Para que así todos sepan dónde viven. Let me tell you, people, what happened in Germany in 1930 is happening right now in America. Él te va a decir una cosa, lo que sucedió en Alemania en los años 30 está sucediendo aquí en Estados Unidos. Police officers do not follow a bad government. Oficiales de policía, esto es para ustedes, no sigan, no obedezcan a los gobernadores malos. Let's go on to the next prophecy. Vamos a la siguiente profecía. The mark of the beast. De la marca de la bestia. In Revelation 13 verse 16 and 17 it forces everyone to take the mark of the beast. En Apocalipsis 13, 16 y 17 obligan a todos a que se marquen. I never thought I'd see the mark of the beast. El rabino nunca pensó que iba a vivir para ver la marca de la bestia. Let's go on to the news story about this one. Vamos a la siguiente noticia acerca de este tema. There's a lot of people that like to go to Walt Disney World. Hay muchas personas que les gusta ir a visitar a Disneylandia, a Walt Disney. Now Walt Disney World is now using facial recognition to let you into their facility. Disneylandia ahora, para poderte dejar entrar a sus edificios, te están pidiendo reconocimiento facial de tu rostro. Now, what is so interesting about this? Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Because the mark of the beast is supposed to be in your forehead or your eye, right? La marca de la bestia está supuesta a ser colocada en tu frente o en tu brazo, en tu mano. To get into Walt Disney World, para poder entrar a Disney, you can leave your mask on. You can leave your mask on. Puedes dejarte la mascarilla puesta. No tienes que quitártela. All they need to see is your eyes and your forehead. Todo lo que ellos necesitan es ver tus ojos y tu frente. Okay, you got to take your hat off and your sunglasses off. Tienes que retirarte los lentes de sol y también el gorro, el sombrero. But you can leave your mask on that covers your nose and your mouth. Pero puedes dejarte puesta la mascarilla para cubrirte tu nariz y tu boca. The mark of the beast is from your, and in Hebrew, forehead is from your eyes to the top of your head. En el idioma hebreo, la frente conlleva desde el área de los ojos para arriba. Let's go on to the next prophecy in Isaiah 5 verse 20. Evil will be called good and good will be called evil. Vamos a la siguiente profecía que se encuentra en Isaías 20, donde declara que lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Let's go on to the news story about that one. Vamos a la siguiente noticia acerca de eso. The Cigna Health Company is now segregating its clients. La compañía Cigna ahora está aislando a los clientes, a los pacientes de ellos. This also ties together with the book of Ecclesiastes. Todo esto se relaciona con el libro de Eclesiastes. There's nothing new under the sun. Que no hay nada nuevo bajo el sol. You know, 70 years ago, black people had a ride on the back of the bus. Hace 70 años, las personas de piel negra tenían que montarse en la parte trasera de los autobuses. Black people had to drink from a different water fountain. Tenían que beber de una fuente diferente. They had to use a different bathroom. It was called segregation. Tenían que usar baños públicos diferentes. Eso se llama aislamiento, segregación. Now the healthcare industry is segregating its people. Ahora la industria de salud está segregando. So if you're white, you can't work for Cigna.
Si eres blanco, no puedes trabajar para esta compañía. That's called segregation. Eso se llama segregación. Oh, there's nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. Yeshua said a house divided cannot stand. Yeshua declaró que una casa dividida no iba a permanecer. So when we get attacked by the Russians and the Chinese, cuando los chinos y cuando los rusos nos ataquen, we're not going to be able to stand together because we're going to be divided by races. No vamos a poder permanecer juntos porque vamos a estar divididos en cuanto a raza. And our last prophecy, let's go on to the next slide. Siguiente profecía. Yeshua said in Luke chapter 21, verse 11. Yeshua declaró en Lucas 21, 11. In the end of days, there's going to be signs in the heavens, right? Dice que al final de los tiempos iba a haber señales en el cielo. Well, let's go to the news story about that one. Vamos a la noticia acerca de esto. There has been a lot more signs in the heaven in 2020 than ever before. Se ha visto muchas más señales, mucho más señales en el cielo en el año 2020. There's been more asteroids buzzing by planet Earth than ever before last year. Asteroides que han pasado por nuestro planeta se han visto. Now, why is that important? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Because in Revelation, porque en Apocalipsis, there are 70-pound boulders that come down from heaven to destroy the Earth. Van a descender granizos de 70 libras para golpear la Tierra. So you're going to have one big asteroid that's going to break up into lots of big pieces. Será un gran asteroide que se va a desintegrar y a romperse en varias en varios pedazos. There was almost 3,000 asteroids that almost hit the Earth. Casi 3,000 asteroides que han golpeado, que se han impactado con el planeta Tierra. More than ever before. Más que nunca antes. So Yeshua said in Luke 21, right? Yeshua nos dijo en Lucas 21. This is a sign of the end. Que esto es señal del final de los tiempos. Because one of those big stones come out of heaven and hits the earth. Porque si una de esas grandes rocas viene del cielo y se impacta con la tierra. It could destroy a good portion of the earth, everybody. Puede destruir una gran porción del planeta Tierra. So get ready for some big things to happen this year. Prepárate para que sucedan grandes cosas en este año. So let's go to the last slide. All right, so if you're out there. Si estás allá afuera. And you like what's going on here at this congregation. Y te gusta lo que sucede aquí en esta congregación. Go to our website bethgoyim.org. Ve a nuestra página web bethgoyim.org. And hit the donate button. Y presiona el botón de donar. That's bethgoyim.org. Bethgoyim.org. And hit the doggone donate button. Y presiona el botón de donar.